Es hacer trabajos de animación y otra muy diferente es hacer un videojuego. Estamos seguros que pocos sabrán esto tan bien como enverla una compañía fundada en el 2009 que se dedicaba a realizar animaciones comerciales y una que otra nomás para ver qué clase de tormentas levantaban en los interwebs. ¿Se acuerdan de ese corto viral de Majora's Mask a Terrible Fate? Obra de estos cabrones y talentosos malnacidos. Sobra decir que la calidad de su arte no está en cuestión, pero ¿qué también les quedó eso de entrarle de lleno a la industria de este medio de entretenimiento? Pues para saber la respuesta, el día de hoy vamos a checar Kena Bridge of Spirits, disponible en la PC y de forma exclusiva en las consolas de Sony. Cuando vimos este título anunciado por primera vez, llamó muchísimo nuestra atención, no solo por su aspecto visual que, repetimos, se ve que es algo en lo que el estudio ya tiene callo, sino porque parecía que iba a tener una mecánica muy reminiscente a los Pikmin. Después de todo, esas criaturas regordetas parecen hacerla súper bien de tus chambitas. La verdad de las cosas es que Kena es un juego mucho más sencillo de lo que parece en primer lugar. Aunque, eso sí, tiene una muy buena presentación y en general es un título bastante decente. Pero no nos adelantemos aún. Primero veamos de qué va la cosa. Nuestra historia comienza con un importante texto que nos centra en esta realidad. Cuando una persona perece le es colocada una máscara de madera para ayudar a su viaje al otro mundo. Sin embargo, no todos los espíritus transicionan al más allá de manera pacífica, pues existen aquellos que permanecen en la tierra, atados por recuerdos trágicos y arrepentimiento, volviéndose agresivos y peligrosos. Para lidiar con estas amenazas, la gente llama a maestros capaces de encaminar a estas ánimas hacia la vida después de la muerte. Y no, no estamos hablando del elegante Manny Calavera. Nos referimos a los guías de espíritus o spirit guides, tales como Kenna, nuestra protagonista. La heroína se encuentra buscando una aldea perdida, donde siente que hay una enorme cantidad de sufrimiento y desea ayudar a los fantasmas que ahí habitan a encontrar la paz. Desafortunadamente para ella, el jefe del poblado, encerrado en su sufrimiento, rehúsa su auxilio y se decide a hacerle la vida de cuadritos, y no solo él, sino también los miembros más prominentes y resentidos del pueblo fantasma. Así pues, dependerá de a descubrir qué es lo que aqueja a estas ánimas en pena, revelar el misterio que rodea la desaparición de la aldea y traer el orden y la paz de vuelta a este pedazo del mundo. El concepto suena más o menos interesante y hay que reconocer que el juego tiene buenas ideas, pero sentimos que mucho de ello se pierde con la narrativa, que desgraciadamente no es el punto fuerte de la experiencia. El ritmo que adopta se percibe raro. Como que las cosas ocurren demasiado rápido o en ocasiones no se les da la importancia necesaria y el impacto de un momento que podría ser emotivo se pierde porque no pasamos suficiente tiempo con los personajes como para hacer que los diálogos se sientan naturales o para que realmente nos importe. Es una lástima porque se ve que el equipo le metió hartas ganas a su diseño y sus animaciones para que pudiéramos vivir una aventura épica. Está pasable al menos. Mínimo si sí querrás saber en qué acaba todo este rollo. Bueno, a fin de cuentas esta no es una animación, es un videojuego. Así pues, ¿qué tal salió el gameplay? Pues está bien, pero sí tiene un par de tropezones. Por un lado es medio derivativo, lo cual no es un problema en sí, pero tampoco tiene algo que lo haga resaltar del montón. Y por otro tiene un ingrediente incómodo en algunas cosillas. Bridge of Spirits es un juego de acción-aventura con elementos de platforming y resolución de acertijos, un género bastante masticado en el que hay que esforzarse para cagarse sobre los conceptos básicos. Ember Labs hizo lo posible por no regarla, y en general tuvieron éxito, pero siendo honestos, ciertas cosas sí quedaron, digamos, chistosas. Para defenderse de los espíritus chocarreros que la estarán atacando a lo largo de la aventura, y que en su mayoría son diversas versiones malévolas de Groot, arena cuenta con dos tipos de ataques con su vara: uno débil y rápido y otro lento y fuerte. Muchos de estos oponentes caen con el combo básico de ráfagas de escobazos veloces, pero vale la pena tener en cuenta el trancazo pesado, porque abarca una amplia área frente a nuestra protagonista y es capaz de interrumpir la agresión de algunos de tus contrarios. Todo muy estándar, todo muy fácil de comprender. Más adelante podrás disparar flechas con un arco que francamente es el arma más útil con la que cuenta Kena, puesto que un proyectil bien cargado hace un buen de daño, viaja muy lejos e igualmente puedes tantear a los enemigos más pesados si les atinas en un punto débil. Además, la caja de colisión de tus flechas es bastante generosa, así que es difícil fallar un disparo, incluso estando bajo la presión de tener una hueste de monstruos encima tuyo. La última arma más o menos tradicional con la que Kena cuenta es una especie de granada pegajosa de energía que sirve mucho para exponer los fragmentos de cuerpo más suavecitos de los enemigos acorazados y en general para hacer vacilar a grupos grandes de esbirros que anden juntitos uno con otro. De nuevo, este es un arsenal que está en sintonía con la mayoría de títulos del género que hay allá afuera, que es, pues, lo que a nosotros nos causó ruido. La respuesta es sencilla y complicada a la vez. La retroalimentación. En este tipo de juegos es importante hacerle sentir al jugador que está haciendo daño de alguna forma. Esto suele lograrse con varios trucos. Sonidos mecatudos, haciendo vibrar la pantalla o añadiendo un efecto visual llamativo. Como que no sentimos nada de eso aquí. Cada vez que le damos un trancazo a los enemigos, no existe algo que te haga sentir que en serio estás haciendo daño. En más de una ocasión deteníamos nuestra embestida y preferíamos esquivar porque no parecía que estuviéramos progresando, pese a que las bestias sí retrocedían ante nuestros impactos. Era como pegarle una piñata de cartón, ya saben, de esas baratonas de Goku. No se siente el golpe, pero en cualquier momento se le raja algo, y salen los dulces del maguito rosa volando por todos lados. Tus herramientas defensivas van por las mismas. Puedes tanto esquivar como poner defensa e incluso hacer un parry cuando detienes los golpes de tus rivales en el momento de impacto. En teoría, porque estas maniobras también traen consigo sus propios problemas, ya que no son tan confiables. Tu tumbo de panda tiene un periodo de invincibilidad bastante inconsistente. Hay veces en las que ni un monstruo gigante dando de garrotazos con un árbol te toca, pero otras en las que un gargajo de un pinchurriento enano te sienta. Pero el premio al movimiento que más nos hizo rascarnos la cabeza sin duda es el Parry, porque no solo entra en juego su propia inconsistencia, que ella de por sí es medio joditiva, sino por los propios ataques de los enemigos, que tienen un timing poco ortodoxo. En otros títulos es muy claro cuando un oponente está por soltar un santo madrazo, y hay uno que otro maniobrero por ahí que se lo guarda un segundito más para destantearte y torcerte. Ahora imagínense que en Kena Bridge of Spirits... Todos los enemigos son ese mismo cretino que anda buscando verte la cara de estúpido. No sería tanta bronca si tan solo fuera cuestión de reajustar nuestro timing, pero volvemos a lo mismo. La ventana para hacer el parry es tan extraña que la vas a terminar cagando la mayor parte del tiempo, y cuando hay enemigos que requieren que los detengas con esta técnica exitosamente para poder hacerles daño, pues la cosa se pone peor, puesto que deja de ser opcional. Nosotros le dimos la vuelta tanto como pudimos, pero el juego no nos dejó librarnos por completo de esta mecánica, y para rematar, tenemos que mencionar que el sistema de targeting en el que enfocas la cámara sobre un blanco es igualmente frágil, sirve cuando se le antoja. Ahora bien, tampoco es catastrófico. El combate en sí funciona la mayor parte del tiempo. Este logro también se debe a los famosos ROT, que vienen a ser las criaturas que te siguen y que la hacen de tus ayudantes. Tanto para los zafarranchos como para el resto de tu aventura. Durante los fregadazos puedes ir llenando un medidor a base de recibir daño y de repartirlo. Cuando tengas lista una unidad, podrás hacer uso de estos animalejos para distraer a tus enemigos y, con las mejoras adecuadas, potenciar tus ataques para causar daño masivo. La primera y más básica habilidad que tienes a tu disposición es la de usar a los ROT para que distraigan a tu rival. ¡Oye, malandro! ¡Mira! ¡Una mujer! Bueno, así no, más bien lo rodean como un enjambre de abejas. Esto te permite enfocarte en el resto de las huestes sin preocuparte por tu blanco, o bien puedes darle unos buenos madrazos sin mucho temor a represalias. Más adelante, también podrás dar un martillazo sonsacador que pega súper recio y también serás capaz de potenciar tus flechas para que tengan un impacto mayor que incluso es sumamente útil en contra de los jefes. La neta, nos hubiera gustado ver una mayor cantidad de estos poderes, no solo porque son los que mejor se sienten y los que más disfrutamos usar, sino porque también son los más útiles dentro de tu arsenal. Para poder usar las gracias de estos peluches, tendrás que desbloquearlas con el equivalente a los puntos de experiencia que vayas recolectando a lo largo de tu aventura, ya sea arrebatándolos de las manos frías y muertas de tus contrincantes o encontrándolos al momento de andar explorando. Además de acceder a las habilidades de los Roth, podrás adquirir otras mejoras y movimientos para Kena, como un upgrade para que tu escudo no reviente tan rápidamente luego de unos trancazos, o la posibilidad de ralentizar el tiempo cuando usas tu arco. No hay tanto que desbloquear, pero cada potenciador es caro, por lo que posiblemente no logres tener todo disponible sino hasta el mero final, si acaso. Como sea, vas a necesitar toda la ayuda que puedas, porque los combates tienen una curva de dificultad un tanto dispareja. Generalmente los encuentros contra la carne de cañón son sencillos de manejar, a pesar de que casi todos pegan como elefantes, sin mencionar que hay una variedad más o menos saludable de ellos, pero los jefes sí te pueden sacar canas verdes. Esto se debe no solo a que tienen obviamente muchos más patrones que el villano común, sino porque el problema del timing que ya mencionamos se va exacerbando durante estos duelos. Eso sí, hay unos cuantos enfrentamientos memorables, pero es probable que te maten varias veces antes de que puedas conquistarlos. Por suerte, el juego tiene checkpoints sumamente generosos y si te pelas, te dejan unos segundos antes de una pelea. Pero bueno, suficiente de catorrazos, pasemos a la exploración. Cuando Kena y sus mascotitas no andan reventando cráneos, estarán recorriendo los alrededores de la aldea en busca de progresar en su aventura. Como ya dijimos, tu objetivo máximo es liberar a los espíritus en pena que acechan el lugar, y para hacer eso nuestra heroína no solo deberá de repartir palazos, sino que también tendrá que resolver los acertijos y sortear los obstáculos plataformeros que se le presenten. Los rompecabezas son en su mayoría sumamente sencillos de resolver, aunque por suerte son vistosos gracias a la dirección de arte y al aspecto general del mundo. Usualmente tendrás que hacer uso de tus armas para pasarlos, principalmente del arco que empleas para activar switches a larga distancia y usar algunas flores mágicas como puntos de anclaje, y de las granadas de energía, que al estallar provocan que ciertas estructuras floten en el aire, formando caminos hacia sitios que de otra forma no podrías alcanzar. Hay unos cuantos que emplean a los ROD, pero se limitan sencillamente a indicarles que jalen un switch, o que muevan un objeto pesado de lugar para que tú puedas saltar sobre él y deje de estorbar el acceso a un pasadizo. Hola amiguito, ¿te gustaría acompañarme en una aventura? Estará llena de momentos épicos y emotivos. ¡Claro que sí, Kenna! ¡Llévame contigo! ¡Ay! ¡Eso está muy pesado, Kenna! Ya me lo logras. Si lo mueves un poquito a la izquierda, yo creo que ahí puedes dejarlo. Ya siento la energía feng shui fluir por la casa. Creo que se me va a reventar algo. A ver, te pago para quejarte o para que cargues mi mierda. Pero si no me pagas. Así es. Tu alma es mía, pequeño. Otra forma en la que puedes usar a estos peluches es activando plantas especiales que los transforman en una más extraña que va cobrando mejor forma mientras más rot consigas. Este ente se maneja un poco raro, debido a que lo vas conduciendo con el stick derecho, así que la cámara estará siempre enfocada en él, pero usualmente lo usarás nada más para limpiar fragmentos de corrupción que bloqueen tu paso y encontrar altares de flores, que vienen a ser un coleccionable del juego. Sí habrá ocasiones en las que lo invocarás rodeado de enemigos, pero como esta bestia arrasa contra ellos, no es mayor problema, particularmente porque atrae a los tarados como polillas al fuego. El plataforma del título es sumamente básico. Como ya dijimos en ocasiones, aquí te estarás ayudando de tus armas para hacerte camino en lo que saltas de piedra en piedra. Bridge of Spirits recurre al viejo truco de resaltar los bordes y plataformas con las que puedes interactuar, muy a la Uncharted, que pinta todo de amarillo, solo que aquí es blanco, así que no te vas a perder. Sin embargo, el doble salto con el que Kena cuenta sí puede meterte en problemas, debido a que a veces se siente como si bajara el impulso que tienes hacia adelante. Y si es molesto, no se los vamos a negar, pero también hemos jugado peores platformers. Eh. Oye, The Order no es un platformer? No, pero siempre es un buen momento para cagarse sobre The Order. En lo que a mí respecta, es el peor JRPG, plataformero y simulador de manejo que existe. Bueno, mentiras no estás diciendo. En fin, para acabar y recalcando lo que ya dijimos, este es un concepto que ya debería de estar muy masticado, pero como con el resto de los problemillas que se carga el título, te terminas acostumbrando. A pesar de que el juego es corto, hay mucho que encontrar, principalmente en nuevos rot. Estos se ocultan en los recovecos que presentan los pozos más interesantes, por lo que si sientes que un acertijo es un poco más complejo que el resto, muy probablemente es porque hay un peluche de premio o en su defecto un sombrerito de colección. Regados por el mundo existen carritos en los que puedes comprar estos adornos para tu ejército de felpa. No tienen otra utilidad más allá de hacerlos ver más kawaii, pero es algo que hacer. El otro coleccionable útil después de estas criaturitas son los puntos de meditación. Cuando te aplastas en uno de ellos aumentas tu medidor de vida. Algo que es obviamente funcional, así que más te vale pelar el ojo para que no se te escapen. Otro tipo de objetos son las pertenencias de espíritus de la aldea. Cuando encuentres una de estas en tu mapa, aparecerá la casa del difunto a la que debes llevarla. Una vez que hagas esto, la barrera que impide el paso caerá y podrás agarrar lo que sea que haya adentro, que generalmente suelen ser marrot, sombreros o dinero para sombreros. Estas son adiciones coquetas que te ayudan a descansar un poco del ciclo de la aventura principal, el cual es movido pero se puede volver predecible rápidamente, puesto que se resume a entrar a un área nueva, encontrar tres reliquias para invocar al gran queso del sitio y derrotarlo para continuar con tu recorrido. Claro que hay mucho más de por medio, pero a grandes rasgos es lo que vas a hacer durante toda la experiencia. A pesar de todos estos tropiezos que podemos adjudicar a la novatez del equipo, no podemos negar que disfrutamos nuestro tiempo con Kena. Es un título sencillo que toma muchas ideas de otros juegos y que aunque no terminó de cuajar al 100%, nos parece una base sólida para un segundo esfuerzo. ¡Ey! Quisimos terminarlo y genuinamente disfrutamos de su ambientación, su música y su estilo visual, que la neta es lo mejor que tiene el paquete. Creemos que está de más que se lo recalquemos, porque ya han estado viendo el gameplay banda, pero el juego luce bellísimo. Los diseños de los personajes tipo Pixar son adorables y cachetones, y realmente ayudan a transmitir las emociones que se supone están sintiendo. Se nota que el pedigrí del estudio estaba en animación, pues aquí encontramos cero broncas. Realmente este paquete es un manjar visual que vale la pena experimentar tan solo por esto, y ni se diga de los entornos. Quizás no haya gran variedad, pero lo que podemos ver está excelentemente trabajado, con unos efectos de iluminación global que ponen dura la verdura. Si están buscando un juego con gráficos next gen, pues… El rendimiento también es bastante aceptable. Sí experimentamos algunos bajoncillos de framerate aquí y allá, pero no fue algo constante y tampoco una cosa que perjudicara fatalmente al gameplay. También nos topamos con uno que otro bug por ahí, aunque igualmente fueron los menos. Los tiempos de carga son veloces, así que no tengas miedo de hacer fast travel o en recargar tu archivo si te atoras en algún bugsillo. Porque recuerden, los checkpoints están metidos en todos lados. Adicionalmente, puedes elegir si quieres jugar en modo performance que disminuye la resolución, pero corre a 60 frames por segundo, y es lo que están viendo en sus pantallas. O si de plano quieres la experiencia de 4K nativa. También es posible, solo que jugando a 30 cuadros. Muy importante, esto solo lo checamos en el PlayStation 5. En cuanto a las actuaciones de voz, digamos que tenemos un paquete complicado. Hay actores que claramente le echaron muchas ganas y nos ayudan a conectar con sus personajes de alguna forma, pero sentimos que la gran mayoría se excedió un poco en el tono narrativo. Aunque Kena Bridge of Spirits es un juego colorido con paisajes hermosos y personajes chapeaditos, no olvidemos que su historia es sobre muerte y arrepentimiento. Es natural que las criaturas que habitan este mundo se sientan tristes y algo desoladas, pero como que se les pasó la mano y terminaron escuchándose aburridones. Una mejor dirección hubiera ayudado mucho, porque es una vibra extremadamente sutil, y creemos que se quedaron cortos. Por suerte la música alza mucho el paquete en el apartado de audio. Las melodías acompañan excelentemente la experiencia, logrando ponerte tenso durante los encuentros contra monstruos, resaltando el sentimiento de soledad y solemnidad en las secciones más tranquilas, e incluso hay pistas que acompañan los puntos más ligeros del juego, como el tema principal de la aldea. Es un soundtrack bastante completo, que hasta puede quedarse contigo un buen rato después de que hayas terminado el viaje de Kena. Por cierto, el juego está traducido al español, así que no se preocupen por perderle el hilo a nada, solo hay que cambiar el idioma de la consola para activarlo. Kena Breach of Spirits no es un título perfecto, se carga con varios pormenores, pero también está lleno de elementos resaltables, siendo el más prominente, repetimos, la presentación visual. Quizás sea similar a otras entregas, pero no por ello carece de encanto. Al contrario, tiene mucho de esto y creemos que puede ser la base para definir una franquicia interesante si es que el estudio decide tirar sobre ella. Para ser el primer gran esfuerzo de Ember Lab, sin lugar a dudas, es una victoria. Es un juego sólido, que por cierto viene a precio reducido y que deberían considerar cuando esté dentro de sus posibilidades. Por nuestra parte, nosotros vamos a prestar atención a lo que el estudio haga en el futuro. Contenido de tres gordos bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos el apoyo de nuestros patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Francisco y Lore, Daniel De Leo, Steve Huga, Diego Inayado Pérez, Jason, Juan M Anaya R, Daniel Andrés Combita Fonseca, Arquis White, Ramsés Carvajal Hernández, Elliot García, Oscar Campos, Alfonso Gómez, Big Soap. Lex, Rafael Portillo Martínez, Azur Banipal, Jared Josafat H. Zúñiga, Ultimarm, Shadow Ryujin y Azrael. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.